¿Cómo están, colegas? Le damos la cordial bienvenida a nuestro curso Edilink. Y bueno, en esta oportunidad vamos a poder configurar nuestro Edilink. Abrimos, como primer paso, abrimos nuestro Edilink. Y bueno, vamos a presionar acá en la casilla nuevo. Y si usted ya tiene lo que es Edilink ya trabajados o Edilink hechos, simplemente va a presionar en abrir. Vamos a presionar en nuevo y se nos va a aperturar lo que es todo lo que vendría a ser la parte de la configuración que se va a mostrar en el trabajo final que usted va a realizar. Pero primero debemos nosotros crear nuestra carpeta de todos los recursos que vayamos a utilizar. Después que creamos esta carpeta que vamos a utilizar dentro del Edilink, vamos a traer esa carpeta. En donde se preguntarán. Muy fácil, profesores, presionan acá en esta carpetita. Y bueno, yo tengo lo que vendría a ser en música. Mi carpeta está en música. Y se llama carpeta de prueba. Vamos a aceptar. Y como pueden ver, acá ya se nos añadió algunas imágenes y también se nos añadió unos audios que yo tenía también. Ahí están los audios que yo tenía, que yo he puesto en la parte de utilización de nuestros recursos. Y bueno, vamos a configurar primeramente lo que vendría a ser el nombre del libro. Después tenemos lo que es el título. Después tenemos lo que vendría a ser configuración de archivo de ayuda. Después los colores de fondo. Seguido del título del libro en general. Y la autoría. La autoría vendría a ser de quien la esté creando, ya sea del alumno, sea del profesor o sea de la empresa que esté realizando dicho programa. También tenemos para colocar nuestro sonido de felicitaciones, si hicimos bien o hicimos incorrectamente, ¿no? Tenemos para agregar sonido. También tenemos para agregar un logotipo. Un logotipo fácil y sencillo y también una imagen de fondo. Si tal vez no nos gustan los colores de fondo, si no nos gustan, podemos colocar una imagen de fondo. Bueno, vamos a lo que es a darle un nombre a nuestro libro. Si usted quiere crear un nombre de puro libros, un nombre que se dé, disculpen, un libro de pura que vendría a ser fábulas, fábula, y el nombre o el nombre. O el título que va a poner en la primera página se llama Buscando al culpable. Primeramente vamos a crear el nombre que es del libro en general y después es el título de la hoja con la cual va a salir. Y bueno, la autoría, como ya le dije, va a ser de quien esté creando o quien lo esté utilizando. Bueno, nuestra autoría vendría a ser lo que parte de qué es Aula Perutic. Y como pueden ver, acá también podemos configurar unos sonidos. Como le dije al inicio, tenemos unos sonidos para poder configurarlo. Vamos a arrastrar unos pequeños sonidos del pato. Vamos a arrastrar. Son sonidos interactivos que yo he podido descargar en internet. Es dependiendo si usted va a querer interactuar o hacer referente a un tema, buscar sonidos referente a ese tema. Yo simplemente estoy enseñándole de prueba que sí se puede arrastrar los sonidos, de que sí se puede incorporar. No sé si lo podrán escuchar, pero. A ver.
Creo que no se puede por lo que no tengo auriculares, pero simplemente va a hacer esto, profesores. Arrastrar. Va a arrastrar el sonido de aquí hasta acá, profesores. Igual va a ser sucesivamente las imágenes. Arrastramos, arrastramos. Yo quiero colocarlo también un logotipo. Un logotipo que de la empresa, institución, como les dije en un comienzo, quien lo esté utilizando o quien esté utilizando el software adecuadamente. Si no queremos o nos confundimos en el momento de que estamos añadiendo, presionamos en esta X, profesores, y eliminamos lo que vendría a ser nuestro logotipo. Eliminamos. Y se nos va a cerrar la imagen que ha estado acá por defecto. Si usted coloca un logotipo que es demasiado grande o no se ve, bueno, vamos a presionar clic en la imagen y después en la herramienta, en la pequeña herramienta presionamos y se nos va a aperturar lo que vendría a ser para poder configurar el tamaño de nuestra imagen. Vamos a lo que es. Primero se puede hacer manualmente con esta reducción de, ¿cómo se llama? De reducción de tamaño, lo que es manualmente, que se puede hacer con el mouse. O también se puede hacer. Este es automáticamente, disculpe profesor, es automáticamente que puede ser con el mouse y manualmente puede hacerlo usted. Le puede otorgar lo que vendría a ser ancho y alto de la imagen. Yo voy a colocar 100 de ancho. No me gusta. Vamos a colocar 300 y de alto 150. Vamos a aplicar y vamos a guardar. Aplicar y guardar, profesores. Cerramos. Cerramos. Ustedes se preguntarán, ¿no hizo efecto? Sí, profesores, no hizo efecto porque la imagen ya ha estado guardada o ya estaba o ya había jalado durante ese recuadro. Bueno, vamos a seleccionar nuevamente la imagen y vamos a arrastrarlo. Ahí está. Ya se puede visualizar un poco. Ahí está, pueden ver que la imagen ya se visualiza un poco más y pueda ser gusto del usuario. Vamos a lo que es marcar estos tres. Ustedes se preguntarán, profesores, pero ¿para qué? Marcando estos tres casillas va a ser de que en el momento que usted maximiza o minimiza lo que es la página, no se va a perder la resolución de su trabajo, no se va a perder la imagen, no se va, digamos, desaparecer. Vamos a colocar lo que es, o vamos a colorear nuestro fondo. Acá en estos cuadros vamos a colocar nuestros fondos y un clip en colores de fondo. Vamos a ponerlo lo que es. Estos colores es dependiendo del gusto del usuario, ya sea del docente o ya sea del alumno. Ahí están, profesores. Como pueden ver, ya se coloreó esta parte. Por eso yo les dije de un comienzo, si es necesario colocar una imagen de fondo, que sea necesario. Pero tal vez en muchas ocasiones no funciona la imagen de fondo. Por eso es que están los colores que hacen, le dan una mejor perspectiva a lo que es a la visión de la persona, ¿no? Después, terminando ya configurar esta parte, vamos a lo que es crear páginas, profesores. Vamos a crear páginas. Un clic simple acá en páginas. Un clic simple acá en páginas. Y se nos abrirá todas las actividades que vamos o hemos venido trabajando durante este curso.
actividad externa, arrastrar imágenes, arrastrar texto, clasificar imagen. Vamos a colocar una página más simple. Vamos a hacer que esto se distinga. Vamos a lo que es arrastrar imágenes. Arrastrar imágenes tiene que haber concordancia de una a la otra. No necesariamente tiene que ver las dos imágenes que sean iguales. Uno puede tratar sobre fechas cívicas, puede colocar una imagen y abajo puede colocar lo que es la fecha, ¿no? De qué día se realizó esto o qué fecha se hizo esto. También puede ser a través de tradiciones, ¿no? Tradiciones peruanas o las regiones. Es dependiendo el gusto ya del usuario. También podemos colocar lo que vendría a ser un nombre simple y fácil. Y también tenemos, sí, acá colocamos un nombre, profesores, identificar imágenes. Usted se preguntará, yo quiero más páginas. Yo quiero que mi libro de Edilink sea más interactivo. Bueno, profesores, damos un pequeño clic acá en este icono que dice nueva página y se nos va a aperturar otra paginación del libro. Y ahí podemos escoger la forma de que queramos, ¿no, profesores? Acá, hacer una galería de imágenes. Yo quiero una galería de imágenes. Mi galería de imagen ya sea de animales salvajes. Animales salvajes y tal. Todo lo que vendría a ser imagen salvaje. Ahí está. Colocamos lo que es león, tigre, oso, leopardo. Y así consecutivamente, profesores. Tengan en cuenta que lo que es Edilink, profesores, permite, creo, permite, diré, disculpe, permite 5 hojas que puede estar usted realizando, porque si usted coloca más de las sexta o séptima hoja, profesores, va a tener un pequeño error, va a ser de que el Edilink siga girando, gire y gire como si estuviera dando un error. Tengan mucho cuidado, profesores. Esto va a seguir girando, girando y ustedes dirán que el programa no sirve. No, el programa sí sirve, sino que tengan cuidado con él, tantas páginas que usted le puede dar. Y vamos a lo que es a otra parte del Edilink. Si usted se confundió de página, es simple, profesores. Vamos a presionar aquí, profesores. En estos tres puntitos con raya que dice páginas. Presionamos y ahí nos va a aparecer la paginación de que hemos estado configurando. No le he dado un nombre a mi página 2. Lo voy a identifica los animales salvajes. Ahora sí, profesores, vamos a presionar ahí, profesores, en vendría a ser en páginas. Presionamos y se nos va a aperturar una casilla en blanco. De un clic simplemente en la hoja 2 y arrastre hacia arriba. Ahí usted puede ver que se colocó la hoja 2 y la hoja 1 está abajo. Si usted de frente va a ir a páginas a exportar, no se le va a guardar la configuración. Usted va a tener que presionar aquí, profesores. Acá, aplicar. Ahí aplicamos, profesores, y como van a ver, ahí está el archivo 2 y el archivo 1 no debe estar así. Aplicamos y se nos va a cambiar. ¿Vieron, profesores? Ahí está el archivo 2, pasó al 1 y así sucesivamente con las páginas que usted quiera. Bueno, profesores, también tenemos lo que es, si usted tiene 5 páginas, como le dije, 5 a 4 páginas, con estos botones
Podemos avanzar y retroceder de la paginación que estamos. Ahí está, profesor, ¿eh? Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Si hay una página por la cual usted se equivocó, va a presionar lo que es eliminar. Dice, se borrará la página 1. Vamos a borrar, profesores. Borramos. Y nos va a quedar solamente una paginación. Sí, profesores, si ustedes se han equivocado al presionar en este botón, este es un duplicador de páginas. Tengan cuidado porque esta parte es donde duplica su página. Y bueno, vamos a lo que es a. Vamos a presionar como si estuviera teniendo yo el mismo error. Presionamos y se nos crea otra página. Como pueden ver, se nos crea de la misma página. Se nos crea. ¿Qué hacemos cuando se nos crea ese tipo de doble página? Presionamos en la segunda página o buscamos la página que es igual y eliminamos así de simple, profesores. Y nos regresamos a una página nuevamente. Y como parte final, ya después de haber terminado todo el proceso de configurar, de llenar nuestros datos que van a ser relevantes durante el estudio, profesores, vamos a visualizar nuestro trabajo o proyecto final. Presionamos aquí en este ojito, profesores, en este ojito presionamos y se nos va a abrir una carpeta o un enlace de Google y ahí está, para poder nosotros arrastrar lo que vendría a ser nuestras imágenes. Como pueden ver, ahí está el sonido, no sé si lo habrán escuchado que lo coloqué al inicio. Si usted no coloca correctamente, le va a salir otro sonido o el mismo sonido que yo he colocado y también le va a salir un mensaje de incorrecto. Ahí está. Y bueno, profesores, eso fue todo. Espero que les haya servido y muchas gracias.